Esto es París en invierno. Cae una ligera nevada de un triste cielo, típico de los países del norte de Europa. No deja una suave capa de nieve blanca sobre el suelo, sino teñida de rosa. Los parisinos dicen que al principio de la primavera, a menudo, la nieve o la lluvia tienen un tono rosado, y cuando llega el deshielo, la ciudad adquiere un tono marrón rojizo. Este raro fenómeno ocurre no solo en París, sino también en una extensa zona que incluye los Alpes, Alemania y Suecia. En otros tiempos, la nieve rosada era algo incomprensible para la gente, que lo tomaba como un mal presagio. Naturalmente llegó a temerlo. Solo recientemente, los científicos se han dedicado al análisis de este fenómeno, detestado durante mucho tiempo por el pueblo sencillo. ¿Por qué aparece la nieve teñida de rosa? Primero, vamos a filtrar algo de agua obtenida al fundir la nieve, empleando un filtro de malla fina y blanca. Como podemos ver, la sección del filtro por la que ha pasado la nieve fundida ha tomado un color rojizo. El análisis bajo el microscopio nos revela que el color es de arena, arena rojiza con granos que miden menos de 50 micras o 50 millones y más de diámetro. Algunos de los granos tienen agujeros, mientras que otros presentan una superficie lisa. Todos parecen ser finos granos de arena arrastrados hasta aquí desde algún lugar distante. Es esta arena rojiza la que da a la nieve de París este color extraño. Pero, ¿de dónde procede esta arena? Si observamos esta imagen de formaciones nubosas enviada a la Tierra por el satélite Meteosat de observación meteorológica, tal vez podamos descubrir de dónde viene esta arena. La nieve que cayó sobre París y otras zonas de Europa la han traído estas formaciones nubosas, de forma que si volvemos hacia atrás, por decirlo de alguna forma, podremos ver en dónde han estado antes. Miremos con detenimiento las nubes blancas en el centro de la imagen. El satélite toma las fotos con un intervalo de 3 horas, de forma que si unimos las fotos en secuencia, podremos ver fácilmente la ruta seguida por estas nubes arrastradas por los vientos del sur. Estas nubes vienen desde lejos, desde el desierto del Sáhara, por lo que podemos imaginar que es la arena del Sáhara la que cae junto con la nieve en París. El ligero tinte de esta nieve no nos dice nada sobre la cantidad de arena transportada a Europa por los vientos del sur. Cerca de 1 millón de toneladas de arena sahariana es arrastrada todos los años a Europa. De hecho, es este poderoso viento que nos trae esta arena a Europa el que ha creado el propio desierto. Desde el espacio, nuestro hermoso planeta aparece de un color azul, como los océanos, y solo una tercera parte de su superficie es tierra seca. En un mundo con tanta agua, ¿cómo es que los vientos pueden originar la seca desolación de un desierto? Emprendamos un viaje a África para resolver este enigma, hasta el desierto del Sáhara, que es el desierto más cálido y seco de la superficie de nuestro planeta, la Tierra. Nuestro viaje en busca del desierto comienza en Argelia, un país situado en el extremo norte del continente africano. Las nubes que entran procedentes del Mediterráneo hacen que el sol ecuatorial se muestre aquí más moderado. Esta región, influida por el Mediterráneo, goza de un clima suave. Las gentes de aquí pueden cultivar gran cantidad de tierra, ya que las lluvias son abundantes durante el invierno. Las nubes, que contribuyen al crecimiento de los cultivos y de los pastizales, no pueden penetrar mucho en el interior a causa de la cordillera del Atlas. Estas cimas de montañas alcanzan hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar y actúan como un muro solo a 200 kilómetros al sur de la costa.
Detrás de este muro, y oculto por sus altas cimas, se extiende una vasta extensión de color marrón, el Sáhara. Amanece en el Sáhara. Las sombras y la claridad, fuertemente definidas en la transparencia del aire seco del desierto, traen una sensación indescriptible al nuevo día. Sáhara significa la tierra desolada en árabe. Y de verdad que es desolada. Desolada y enorme, pues cubre un tercio de todo el continente africano. Junto con el ardiente sol, el viento silbante llamado Harmatán es una de las características de este ardiente entorno del Sáhara barrido por los vientos. Los cálidos vientos soplan por toda la región del desierto, zona que no ha recibido ni una gota de lluvia, incluso en años. Las arenas arrastradas por el viento resbalan sobre el terreno como el agua. Este es un mundo de arena que cambia en cada momento. Dunas de arena que se desplazan con un lento movimiento de inmensas proporciones. La arena desprendida del viento forma dunas. Las dunas adoptan formas caprichosas y salvajes. Cada duna, una forma diferente, dependiendo de la dirección del viento y del volumen de arena. Las colinas de arena se mueven por sí solas debido al peso de la arena, incluso cuando cesa el viento. La superficie de la duna no tiene una textura uniforme. Unas partes tienen la resistencia suficiente para permitir el paso de un vehículo, mientras que otras son tan blandas que se hunden en cada pisada. Si miramos hacia abajo, desde la cima de la duna, podemos ver que la sección dura es la que tiene la dirección del viento, mientras que la parte blanda queda a sotavento. Estas típicas formaciones de arena se llaman dunas crecientes a causa de su forma. Como todas las dunas crecientes están orientadas en la misma dirección, podemos decir que la dirección dominante del viento es aquí de derecha a izquierda. En realidad, el viento es el Harmatán, el viento del Sáhara que hemos venido a buscar. Para tener una imagen general de las dunas que dominan el entorno de forma tan masiva, observemos la foto tomada por el satélite de la región donde están situadas las dunas crecientes. Las múltiples líneas, que parecen arañazos de uñas, son las colinas de arena. Están alineadas de forma muy uniforme en dirección nordeste a suroeste. Esto muestra que el viento sopla en esa dirección. En esta zona, el viento del desierto, el Harmatán, siempre sopla en dirección nordeste-suroeste.
La pregunta que estamos interesados en contestar es, ¿cómo se ha formado la gran cantidad de arena que el Harmattan arrastra? Esta es la meseta del Hoggar, situada en la zona central del Sáhara. En un tiempo estuvo cubierta con una gruesa capa de piedra arenisca y granito. La actividad volcánica en esta zona fue muy intensa en una época posterior y se formaron columnas basálticas bajo la tierra a causa del magma solidificado en las gargantas de los volcanes durante las erupciones. Al poco tiempo, la piedra arenisca y el granito que rodeaban las columnas sufrieron la erosión, dejando solo estas colinas basálticas. Actualmente, incluso estas colinas de basalto duro están sufriendo la erosión. Al no existir nubes en el cielo del desierto que moderen la acción del sol, este calienta la superficie de las rocas hasta los 80 grados centígrados, haciendo que la roca se dilate. Sin embargo, por la noche, el calor escapa a la atmósfera a través del cielo abierto y las temperaturas descienden hasta a veces por debajo de los 0 grados. La diferencia de temperatura entre el día y la noche es de unos 50 grados de media. Esta gran variación de temperatura hace que las rocas de la superficie se dilaten y contraigan de manera brusca. Bajo estas tensiones, las rocas se rompen en piezas pequeñas llamadas grava. Esta es una llanura de grava recubierta con cantos negruzcos. Aunque las dunas son más populares en las fotografías del desierto, más de la mitad del desierto del Sáhara es una llanura de grava como esta. Bajo este sol abrasador, la grava de estas llanuras también se dilata y contrae, rompiéndose en trozos más pequeños. De esta manera se forma la arena. Cuando las partículas se hacen suficientemente pequeñas, los vientos las recogen y las arrastran a través de todo el desierto. Grandes cantidades de arena surgidas de estas llanuras de grava son arrastradas por este viento y luego se depositan en huecos o cañadas. Cuando se acumula bastante arena, se forman las fotogénicas dunas. Algunas colinas de arena alcanzan los 300 metros, formando una cadena de dunas conectadas entre sí. En la superficie de una duna, las arenas, en continuo movimiento, toman a causa del viento formas diferentes. Estas formas se llaman rizos del viento. Los rizos se forman al chocar los granos entre sí y clasificarse según el tamaño. Incluso la más ligera brisa desplaza las diminutas partículas de arena. Estos granos de arena tienen solo entre medio y 2 milímetros de diámetro. Un detenido examen nos revela que los granos de arena son increíblemente transparentes. La arena del desierto está formada por granos de cuarzo. Las motas rojizas sobre la superficie del cuarzo transparente se formaron cuando el hierro y el calcio que componían la materia original salieron hacia la superficie. Son estas motas de color las que dan a la duna ese tono característico rojizo. Bajo la presión constante del viento, estas diminutas partículas coloreadas se desprenden del cuarzo y son arremolinadas por el viento para formar una nube de fina arena. Son estos pequeños granos los que arrastra el Harmattan. Comparadas con los granos de cuarzo que se deslizan sobre la superficie del terreno, estas finas partículas son lanzadas hacia la atmósfera donde forman enormes remolinos de arena encima del desierto. Esta sorprendente fotografía tomada por el satélite muestra una tormenta de arena sobre el Sáhara. La foto muestra con claridad que la arena, formando una espiral en el centro del remolino, es arrastrada en dirección oeste por el Harmattan que sopla desde el nordeste. Este viento, con sus remolinos de arena tan típicos del desierto,
trae muchos cambios a las vidas de las gentes de aquí. Mauritania es una tierra habitada por nómadas, un país que queda totalmente dentro de las fronteras del desierto del Sáhara. Estas gentes están sacando agua de un pozo profundo. Como el pozo tiene una profundidad de 90 metros, es casi imposible sacar el agua solo con la fuerza del hombre. Están utilizando a uno de los habitantes del desierto, el dromedario, como ayuda para extraer el preciado líquido a la seca superficie. Este pozo, en otro tiempo, tenía agua en abundancia, pero su nivel ha descendido debido a una larga y anormal sequía. Estas gentes han venido desde un poblado a 25 kilómetros de distancia para sacar agua. Hacen un viaje de 5 horas, porque los pozos de su zona se han secado. Cerca del pozo, podemos ver una plantación rodeada de palmeras. Es una de las granjas colectivas establecidas por el gobierno en un esfuerzo para estabilizar las vidas de estos nómadas, acabando con su tradicional vida migratoria. En esta granja se emplean bombas para extraer el agua. Si se dispone de agua suficiente, es posible cultivar verduras en el desierto. Los habitantes de esta granja no solo cultivan verduras, sino que cuidan animales, tales como pollos y camellos. Originalmente, la creación de esta granja fue un éxito. Sin embargo, el desierto no es algo estable, y su arena envuelve cualquier objeto que se deje desatendido en el campo. Los granjeros deben, por tanto, estar alerta en todo momento. Se han plantado palmeras datileras para que actúen como pantalla para las granjas, manteniendo las plantas más delicadas resguardadas de la arena. Pero ahora, incluso las palmeras están siendo enterradas por el avance del desierto. Las gentes, forzadas a emigrar por las arenas movientes y los fuertes vientos, han abandonado sus poblados y se han dirigido hacia las ciudades situadas a sotavento. Aunque parezca increíble, a esta carretera un día la llamaban los nómadas un camino de esperanza. A lo largo de esta ruta se podría encontrar agua fácilmente a pesar de la sequedad del desierto, y existía un intenso comercio en toda la zona circundante. Muchos nativos se dirigían hacia el desierto con esperanza. Sin embargo, ahora, las gentes usan esta carretera solo para escapar del desolado desierto y emigran a las ciudades que, por ahora al menos, aparecen más esperanzadoras. Esta es una de esas ciudades. Cubierta con el remolino de arena de una tormenta del desierto, esta ciudad se llama Nuachot, que significa una ciudad donde sopla el viento. Es la capital de Mauritania. El Harmattan atraviesa la ciudad en su ruta de alejamiento del Sáhara. Esta es la ciudad donde migran los habitantes del desierto. Unos 100.000 nómadas han llenado esta ciudad después de abandonar sus secos pozos y su tradicional medio de vida. La población de Nuachot ha aumentado unas 10 veces con respecto a la de hace solo 20 años. El Harmattan cae sin piedad sobre esta ciudad con sus fuertes rachas y sus remolinos de arena. Las gentes que viven aquí dan su espalda al océano Atlántico sin tener otro sitio a donde ir. Para las gentes que han venido aquí procedentes del desierto y que tienen puestas sus esperanzas en esta ciudad,
su nuevo asentamiento, azotado por el viento, no pasa de ser un refugio precario. El Harmattan ha llegado por fin al mar, después de cruzar el desierto en su larga marcha de varios miles de kilómetros. El mar es el océano Atlántico. El avance del desierto empuja las cadenas de dunas hasta la costa e incluso hasta el fondo del mar. Esta foto, de una tormenta de arena, tomada por el satélite, muestra cómo es arrastrada desde la zona interior del Sáhara hasta regiones muy dentro del Atlántico. Algunas diminutas partículas de arena continúan aún su viaje, arrastradas por los vientos de las altas capas de la atmósfera hasta puntos muy lejanos. La cantidad de arena arrastrada por los vientos del Sáhara alcanza la increíble cifra de 250 millones de toneladas cada año. Esa cantidad es aproximadamente la mitad de toda la arena arrastrada de los desiertos del globo. Las partículas rojizas que daban esa tonalidad a la nieve de París son una parte de esta arena que arrastra el viento sahariano. Los vientos que transportan estas nubes de arena son parte de la circulación de aire que rodea al globo. De hecho, existe una estrecha relación entre las corrientes de aire y las zonas desérticas. Si observamos el movimiento de las nubes, se podrá entender más fácilmente esta relación. Esta fotografía del satélite muestra el movimiento de las nubes durante un periodo de 3 meses. Se pueden ver las nubes surgiendo a borbotones de alrededor del Ecuador, pero sobre el Sáhara disminuye la nubosidad, a pesar de que el desierto queda justo al norte del Ecuador. Además, las nubes que se forman cerca del Ecuador solo se limitan a rozar el Sáhara. Observemos la creación de las nubes desde otro ángulo, desde el Polo Norte. Si observamos las nubes generadas durante un periodo de 3 meses, vemos que algunos lugares están siempre cubiertos de nubes, mientras que en otros apenas se aparecen. Las áreas sin nubes forman un anillo toroidal. Entre estas zonas se incluyen regiones como el Sáhara, la Península Arábiga y la India, así como una Nazca, México y Arizona. Desde el Polo Sur obtenemos una imagen semejante. Podemos ver una especie de cinturón de sección circular formado por las áreas donde la lluvia es escasa. Estas zonas incluyen el desierto de Kalahari en el sur de África, Chile en América y el continente australiano. La pregunta es, ¿por qué las nubes de lluvia no llegan a esas regiones? Observemos el mecanismo que agrupa las regiones secas en un cinturón largo y estrecho, tomando de nuevo como ejemplo el extenso desierto del Sáhara. El Harmattan, como hemos visto, es el potente viento que sopla en el desierto del Sáhara. Este abrasante y seco viento elimina de la tierra la más pequeña cantidad de humedad. Cuando el Harmattan llega cerca del Ecuador, se calienta por la acción de los rayos del sol tropical y asciende bruscamente. Entonces, el aire se enfría en las capas altas de la atmósfera, formando nubes que a su vez traen lluvia a estas zonas. Este fenómeno es el que ha creado la región de lluvias tropicales cerca del Ecuador, región que goza de frecuentes lluvias. Después de perder la humedad, el aire desciende lentamente según se desplaza hacia el norte. Al descender el aire, los vientos comienzan a formar una extensa región seca. El Sáhara, que tiene 5.000 kilómetros de oeste a este y 500 kilómetros de norte a sur, y que representa casi un tercio del continente africano.
La corriente de aire que asciende sobre el Ecuador y desciende sobre las regiones situadas a 30 grados de latitud norte rodea la Tierra con la forma de un anillo toroidal, creando por debajo ese cinturón de tierra seca. Una corriente de aire similar existe al sur del Ecuador, en el hemisferio sur. La circulación de aire alrededor del globo crea estos dos cinturones de sequedad, uno en el hemisferio norte y otro en el sur. En varias partes del mundo se puede apreciar el avance de los desiertos, pero en pocos casos de forma tan dramática como en la región alrededor del lago Chad, situado al sur del Sáhara. Este es el fondo del lago Chad, que se secó hace varios años. Estas gentes van a pescar. En un tiempo, la orilla quedaba próxima a su poblado, pero ahora tienen que transportar sus barcas en carro hasta la distante orilla, ya que las aguas del lago se han retirado. Encontramos un mercado de pescado a unos 30 minutos en coche desde el poblado. El mercado está lleno de gentes que vienen, algunos desde lejos, a comprar el pescado capturado en el lago Chad. Como veíamos agua cerca del mercado, sabíamos que habíamos llegado hasta el canal que nos llevaría hasta el mismo lago. El lago debía quedar algo más allá del canal, por lo que decidimos seguir navegando. Los nativos cuentan que en los últimos años han hecho las mejores capturas de pescado, ya que este entra por el canal procedente de las zonas secas. Remamos a lo largo del canal durante toda una hora, pero aún no se podía ver el lago. Por el contrario, el canal comenzó a hacerse más estrecho. Un grupo de gente que venía del lago dijo que todavía faltaba para llegar. Le preguntamos a uno de estos hombres que de dónde era, de dónde venía. Nos dijo que de Gagán. Gagán era su pueblo. Le preguntamos si estaba muy distante. Y dijo, sí, sí, está muy lejos. ¿Pero a qué distancia? ¿Cuántas horas? Y nos contestó que habían estado viajando 4 días. Con gran sorpresa, descubrimos que el lago se había retirado hasta un punto a 4 días de camino de aquí. Siguiendo la retirada de la orilla del lago, esta gente trasladó todo el poblado hasta la orilla actual. La orilla del lago se ha retirado tan lejos que este pescador, que en un tiempo vivía junto a ella, ahora tiene que caminar durante 4 días para llegar hasta la orilla. Nos dijo que hacía solo medio mes las aguas del lago Chad llegaban hasta este punto. ¿Será posible que el lago Chad esté reduciendo su tamaño de forma tan rápida? De nuevo, las fotos del satélite nos relatan de forma gráfica la historia. En 1973, el lago Chad tenía el tamaño de la isla de Shikoku, en Japón, New Jersey, en los Estados Unidos, o Gales, en el Reino Unido. Esta foto, tomada en aquel tiempo, muestra con claridad el color azul del lago. El lago Chad siempre ha sido un lago con aguas poco profundas y un fondo llano, muy sensible a cualquier cambio que ocurra en el entorno. En 1982,
solo 9 años después, toda la parte norte del lago se ha vuelto de color marrón rojizo. Esto significa que se ha secado y está cubierta de vegetación. Las zonas dispersas de color negro son las zonas pantanosas. La zona principal del lago se ha reducido a una pequeña área en el sur. En solo 9 años, el lago ha reducido su tamaño en cerca del 50%. Antes de 1983, el número de zonas pantanosas se redujo a menos de la mitad. Un año más tarde, en 1984, habían desaparecido casi todas las zonas pantanosas, reduciendo la superficie del lago a solo una décima parte del tamaño que tenía solo 11 años antes. La rápida contracción del lago Chad, situado al sur del Sáhara, demuestra de forma explícita el avance del desierto hacia el sur. Un gran lago está siendo devorado actualmente de forma progresiva por el desierto, por lo que nos podemos preguntar, ¿qué otras cosas de interés guardan las estériles arenas? Hagamos otro viaje al desierto del Sáhara para descubrirlo. En una de estas llanuras de grava hemos encontrado árboles petrificados. Estos árboles petrificados están formados por madera silicificada, sustancia creada durante un largo periodo de tiempo, en que las células de la madera son sustituidas por el silicio, conservando su forma original. La madera se transforma en piedras que conservan parte de la forma original de los árboles. Entre los árboles petrificados hemos encontrado uno de 20 metros de altura. Como está claro que es imposible que un árbol de ese tamaño pueda crecer en el desierto, nos preguntamos qué tipo de entorno debió existir en esos tiempos pasados. En esta llanura de grava se pueden descubrir objetos aún más misteriosos. Parecen ser fragmentos de fósiles de animales. El color de un lado es totalmente diferente del otro, ¿no? Tal vez este es el lado que quedó a la intemperie al subir a la superficie del terreno. Creo que el fósil apareció originalmente en esta posición. ¿Usted cree que sí? Sí, esta decoloración puede ser secundaria, eso creo. Este debió ser el color original, ya que es un color tan peculiar. Sí, eso creo. Mire. Estas piezas encajan perfectamente, ¿no? Justo así. Sí, encajan perfectamente. Sorprendentemente, lo que habíamos encontrado y ensamblado aquí en el agostado desierto era el hueso de una pierna de un dinosaurio. En el terreno hay estratos en donde se pueden encontrar dinosaurios y trozos de madera silicificada, algunos de gran tamaño. Esto nos demuestra claramente que en esta región, en alguna época, existieron grandes árboles y dinosaurios con huesos de este tamaño. Por tanto, podemos suponer que esta zona, en una época, era húmeda y lluviosa. Volviendo al espacio, podemos observar a través del satélite que el desierto del Sáhara fue en alguna época una región húmeda. En noviembre de 1981, la lanzadera espacial Columbia escudriñó el Sáhara por medio de ondas de radio de frecuencia especial. Las arenas del desierto son extremadamente secas y están formadas por partículas bastante uniformes que permiten el paso de ondas de radio de cierta frecuencia. Aprovechando esta propiedad de la arena, se llevó a cabo este fascinante experimento para descubrir la topografía existente debajo de la arena.
Las ondas de radio atravesaron las capas de arena y fueron reflejadas por el duro lecho de la roca, proporcionando algunas maravillosas imágenes del terreno predesértico. Debajo de las monótonas llanuras de arena aparecieron cauces de ríos. De hecho, se descubrieron muchos grandes ríos, algunos del tamaño del Nilo, que atravesaban la región formando profundas cañadas. Hace varias docenas de millones de años, el Sáhara, con sus grandes árboles, sus dinosaurios y sus caudalosos ríos, era en realidad un lugar muy diferente. A nosotros, al observar las dunas de arena azotadas por el viento, esto nos parece increíble. Pero, ¿cómo esta región pudo acoger una vida tropical de humedad y vida si, como hemos mencionado antes, los vientos alrededor del Ecuador soplan de forma que se producen desiertos tanto al norte como al sur del mismo? De hecho, las zonas secas del norte y sur siempre han existido. Son los continentes los que se han desplazado. Los cambios ocurridos en la región que conocemos como el desierto del Sáhara han sido debidos al movimiento de todo el continente africano. Hace 200 millones de años, el continente africano quedaba cerca del polo sur. Las fuertes presiones del interior de la Tierra iniciaron su movimiento y lentamente comenzó su desplazamiento hacia el norte. La zona donde encontramos al dinosaurio fósil pasó por un período seco al cruzar el cinturón seco del hemisferio sur. El continente africano continuó su desplazamiento hacia el norte y hace 100 millones de años atravesó la región de clima lluvioso tropical. Fue durante este período cuando los árboles crecieron enormemente y los dinosaurios se propagaron entre los caudalosos ríos que atravesaban la región. Todos los cambios de clima que la región del Sáhara ha experimentado durante los últimos cientos de millones de años han sido debidos al movimiento de la Tierra con el desplazamiento continuo de los continentes. Pero el ritmo de expansión actual del desierto del Sáhara es demasiado rápido como para atribuirlo a la deriva del continente. Podemos encontrar pruebas de este cambio brusco en el clima en la localidad de Tassili Najer, que está situada en el centro del desierto. Tassili Najer significa la llanura por la que corren los ríos. Como su nombre indica, podemos encontrar en varios sitios huellas de corrientes fluviales. Se formaron profundos valles después de que el agua arrastrase los estratos de la relativamente blanda piedra arenisca. Está claro que esta región debió gozar en alguna época de un clima húmedo con lluvias muy abundantes. No toda la erosión ha sido causada por el agua, pues algunas rocas fueron erosionadas por la arena arrastrada por el viento. Como la arena arrastrada por el viento llega solo hasta cierta altura, solo las partes bajas de las rocas aparecen erosionadas. En la superficie de las rocas se encuentra una prueba más dramática de la historia de la época húmeda de la región, a la que siguió otra época seca. Los habitantes de la Edad de Piedra hicieron numerosos dibujos aquí, en la superficie de las rocas. Durante un periodo comprendido entre hace 6.000 y 2.000 años, los pobladores de esta región pintaron escenas que representan su vida diaria. Los dibujos más recientes muestran camellos, lo que nos recuerda la vida actual en el desierto. En épocas más remotas se dibujaron vacas y bueyes. Los pastores dibujaron muchas escenas de vacas y bueyes, aparentemente una representación de su deseo de una vida más fructífera.
Las pinturas de aquella época incluyen también escenas domésticas, representando de forma muy vivaz las tareas diarias de aquellos antepasados, descansando fuera de sus casas o trabajando en la cocina o cortando madera. En una época aún más remota, dibujaron escenas representando temas de caza con perros. Estas pinturas nos indican que hasta hace 6.000 años aún existía el Sáhara Verde, con sus ríos y su abundante vida vegetal y animal. Tassili Naher no muestra hoy día ningún signo de los que tan bucólicamente están representados en esos dibujos sobre la roca. Pero existe un testigo viviente de aquella época, un ciprés que se cree que tiene 4.000 años. Desde que este árbol echó sus primeras raíces, los animales han abandonado este valle y los cazadores han desaparecido. Podemos ver que incluso durante un periodo de varios miles de años, un simple minuto en la vida de la Tierra, el clima del Sáhara ha sufrido drásticos cambios. En Tassili Naher se encuentran huellas de estas variaciones climáticas que han tenido lugar a lo largo de un tiempo relativamente corto. Los científicos creen que los cambios de clima han sido originados por la expansión y contracción de los cinturones de sequedad. Y argumentan, de forma sorprendente, que estos cambios en los cinturones de sequedad son causados por el aumento o disminución de la cantidad de hielo en los casquetes polares. ¿Cómo el clima del Sáhara ha sido influido por este fenómeno? A la vez que la capa de hielo alrededor del Polo Norte se extendió progresivamente durante la era glacial, hace 18.000 años, los cinturones de aire seco se desplazaron hacia el sur. Esto hizo que en la zona norte del Sáhara existiese un clima mediterráneo, con vegetación, cubriendo casi la tierra hasta Tassili. Hace 12.000 años, el hielo del Polo Norte se retiró repentinamente, haciendo que el desierto del Sáhara se extendiese de nuevo hacia el norte, alcanzando el tamaño máximo. Hace 8.000 años, el frío en el Polo Sur se hizo relativamente más intenso, lo que hizo que el cinturón del hemisferio sur se desplazase hacia el norte. A causa de ello, el Sáhara gozó de una época húmeda, como se demuestra en los dibujos sobre las rocas de Tassili. Hace 4.500 años, los cinturones de aire seco se volvieron a desplazar hacia el sur, al debilitarse el frío de este polo, y como consecuencia, el desierto comenzó a extenderse hacia el sur, fenómeno que continúa en la actualidad. La tendencia actual del desierto de adquirir mayor tamaño se inició por el desplazamiento hacia el sur de los cinturones de aire seco, que comenzó hace 4.500 años. Esta es Nuachot, la ciudad en la que sopla el viento. Las gentes del desierto han tenido que emigrar hasta aquí debido al avance de la arena sobre sus poblados y al secado de sus pozos. En esta región, la gente lucha desesperadamente contra el avance del desierto. Le preguntamos, ¿qué está usted haciendo? Y nos contestó, voy a construir mi casa aquí. Cuando el viento cesó, la gente comenzó a construir sus casas. Primero, hacen un agujero en la arena para poner un pilar.
Luego endurecen la arena con agua para evitar que se hunda el agujero. El viento comienza a soplar de nuevo. Para las gentes del desierto, cuyas vidas han sido una lucha contra la arena y la sequía durante años, esta lucha comienza de nuevo. El despiadado Harmattan, que arrastra las arenas del desierto, está originado por las corrientes de aire que rodean a todo el globo. La delgada atmósfera terrestre respira absorbiendo aire y el desierto explota de vida tropical. Cuando expulsa ese aire, las plantas se extinguen, los animales mueren y los seres humanos se quedan en un seco mundo de arenas arrastradas por el viento.